domingo, de forma sorpresiva marchaba a la casa del padre Manuel Domínguez del Barco, quien fuera hermano mayor de la Estrella entre 2008 y 2013. Entre los hitos de su gestión, destacan la celebración del 450 aniversario, la adquisición de la casa colindante a la capilla, la restauración de la Virgen de la Estrella, los nuevos varales para su palio o la histórica imagen del Papa Benedicto XVI sosteniendo una estampa de la Dolorosa sevillana. Entre sus hermanos, recordaremos de esos años de su vida dedicados enteramente a la hermandad, su cercanía, el cariño con todos, la alegría que irradiaba, el amor a unos titulares que conseguía contagiar a sus interlocutores o su obsesión por llevar nuestras imágenes y nuestra fe cada día más lejos, fin primordial de toda hermandad. Su marcha en 2013 demostró, cuando en un ejercicio de coherencia dimitió de su cargo en unos tiempos en los que nadie en este país conjugaba dicho verbo, el cariño, el respeto y la admiración ganados entre los cofrades de Sevilla. Horas después de su pérdida irreparable, han sido cientos las muestras de dolor por su muerte, así como el reconocimiento por su trayectoria, sobre todo personal, que los sevillanos han demostrado, lo que hace justicia a su figura. Gracias, Manolo, por esos maravillosos años dedicados a tu hermandad y a la Iglesia de Sevilla. Disfruta ya en el cielo de esa luz de Dios que aquí en la tierra nos enseñaste a llamar estrella. Señoras, señores, cofrades de Sevilla, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos una semana más a esta cofradía de la Semana Santa que cada martes ponemos en la calle en 8 Andalucía. Hoy voy a parafrasear al poeta Rafael Montesinos para decirles que la memoria escoge el camino más corto para herirnos. Se nos ha marchado Manuel Domínguez del Barco, quien fuera hermano mayor de la Hermandad de la Estrella. Dicen que fue un gran cofrade, un gran hermano mayor, pero por encima de todo fue una gran persona, que cuidó mucho a su familia, a la de verdad y aquella que forjó con el paso de los años en la calle San Jacinto en su Hermandad de la Estrella. Gracias a su trabajo, a su esfuerzo, hoy tenemos una Hermandad de la Estrella con muchos nazarenos, muy unida, muy junta, en las que todos reman en una misma dirección, y eso, entre otras cosas, es gracias al trabajo que inició al frente de una Junta de Gobierno, la de la Hermandad de la Estrella, que hoy le llora, como le lloran todos sus hermanos. Pero también hizo mucho Manolo para que aquellas personas que estábamos más alejados de la Hermandad de la Estrella empezáramos a querer un poquito más a esa Virgen, que era la Virgen que escuchaba sus oraciones. Hoy estoy seguro que desde el cielo, un cielo que se parecerá mucho a ese trocito de la calle San Jacinto, donde está la capilla de la Estrella, está viendo el rostro del Dios verdadero que él veneraba con el nombre del Señor de las Penas y el rostro de esa Madre, la Virgen de la Estrella, la que más brilla de todas cuantas hay en la calle San Jacinto. Por él, por su familia, en su memoria y por todos esos hermanos de la Estrella que hoy se han quedado un poquito más solos, va este programa, la cofradía, que aquí comienza y que hoy queremos dedicar a Manuel Domínguez del Barco. Ahora sí, comenzamos este undécimo programa de la cofradía, hoy desde la Casa Hermandad del Rocío de la Macarena, en plena calle Parras. Estén atentos a nuestro programa porque hoy les traemos muchas cosas. Vamos a hablar con el hermano mayor de la hermandad que nos acoge, Manuel Rodríguez Lara,
con el que vamos a tratar cómo es este 25 aniversario del Sin Pecado de la Hermandad de la Macarena y cómo se presenta este camino tan especial, como siempre, para los romeros macarenos. Pero no va a quedar ahí la cosa, porque también vamos a estar con los dos candidatos a hermano mayor en la Hermandad de la Candelaria en estas elecciones que se van a celebrar el próximo mes de junio. También repasaremos, como es habitual y cada semana, las imágenes que nos dejaban las procesiones de este fin de semana, y atentos porque este martes recuperamos en la cofradía la tertulia, hoy con dos grandes cofrades: Javier Macías, director coordinador de la web Pasión en Sevilla de ABC, y el diputado mayor de gobierno de la Hermandad de la Cena, Álvaro Enrique. Con ellos vamos a estar para hablar de asuntos de actualidad de nuestra Semana Santa y de nuestras hermandades. Pero antes, lo que vamos a hacer es repasar la actualidad de la semana. Habrá salida extraordinaria en la Hermandad de la Iniesta como culmen de los actos conmemorativos del 450 aniversario de sus primeras reglas penitenciales. Anoche el Cabildo de Hermanos aprobaba por aclamación la salida bajo palio de su Dolorosa sin que ni siquiera se necesitara votación. Descartada la catedral, la Virgen presidirá una misa en la parroquia de San Julián, para la que la Junta de Gobierno baraja cuatro fechas: el 26 de septiembre, el 24 o el 31 de octubre y el 7 de noviembre. En un principio, la idea de la Iniesta sería visitar los templos en los que ha radicado la hermandad en estos años: San Hermenegildo, Santa Marina, San Luis, San Marcos, Los Terceros, San Martín, la Capilla de Montesión y San Juan de la Palma. Será en todo caso una procesión no muy larga, cuyos detalles se darán a conocer tras el cabildo del mes de junio. Quien parece que finalmente no optará por la salida extraordinaria de su titular será la Hermandad de Pasión. En unas declaraciones realizadas al diario ABC, su hermano mayor ha reconocido que no se plantean proponer a la autoridad eclesiástica ninguna procesión con carácter extraordinario para conmemorar el cuarto centenario de la hechura de la imagen de Jesús de la Pasión que cubriera Martínez Montañés. Precisamente la reproducción de la firma del escultor cordobés protagoniza el logo que ha encargado la hermandad al pintor Ricardo Suárez para esta efeméride. La Archidiócesis de Sevilla ha presentado el balance de las cuentas correspondientes al ejercicio 2014. Del mismo se desprende que la aportación de las hermandades al Fondo Común Diocesano ha crecido un 11% frente a los datos del pasado ejercicio, a pesar de haber descendido el número de corporaciones que aportan a esta caja común. En total 41, 6 menos que en el ejercicio anterior, de las que 29 son de Sevilla capital, siendo el polígono de San Pablo la que más contribuye, lo que representa solo un 7% de las 555 cofradías de toda la provincia. También crece la aportación al Seminario Metropolitano, de la que un 10% proviene de las arcas de la Hermandad de la Macarena. La Hermandad del Carmen de San Gil ha presentado el cartel con el que conmemora el 75 aniversario de la bendición de la imagen de la Santísima Virgen. En la obra realizada por la pintora sevillana Nuria Barrera, la talla es la principal protagonista en una escena donde el color rojo impera en todo el cuadro. En la parte inferior aparecen sobre fondo azul los años 1940 y 1975, mientras que en los laterales las palabras Carmen y San Gil quedan reseñadas sobre fondo dorado y rojo, colores y detalles llenos de simbolismo con los que la hermandad da inicio a estas bodas de platino de la imagen de José Ordóñez, que ya han comenzado a celebrarse en San Gil. Y en la Plaza de San Francisco ya ha comenzado el montaje de las que serán las portadas de la procesión del Corpus Christi del próximo 4 de junio. En esta edición, la Delegación de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla ha optado por reproducir en ellas la puerta de la Basílica de Jesús del Gran Poder, coincidiendo con la conmemoración del 50 aniversario de la bendición de la Casa del Señor de Sevilla. Pues ya estamos con nuestro primer invitado de esta noche aquí en la cofradía, que nos ha abierto las puertas de esta casa Hermandad del Rocío en pleno corazón del barrio de la Macarena. Manuel Rodríguez Lara, hermano mayor del Rocío de la Macarena, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por recibirnos, sobre todo en estos días de ajetreo, que ya se están ultimando todos los detalles para ese camino tan esperado del 2015. La verdad es que sí, estamos en plena ebullición del tema rociero, lógico. Bueno, Manolo, falta, a ver, voy a echar cuenta. Si hoy es martes, dentro de una semana van a estar ustedes ya en la víspera de ponerse en camino, porque se sale el miércoles muy tempranito, ¿no? Efectivamente. Tenemos la misa a las 7 de la mañana en nuestra parroquia de San Gil.
y a continuación pues salimos de Romería. Manolo, hablábamos de que este año iba a ser un camino muy especial, también lo fue el del pasado año, pero este, ¿por qué ese bendito sin pecado con el que peregrináis a la aldea del Rocío cada año cumple sus bodas de plata, 25 años, que no es poco, recogiendo toda la devoción de los macarenos a la Virgen de Rocío? Parece poco, pero no lo es para nosotros. Este sin pecado que, como sabéis, pues lo diseñó Antonio Garduño Navas, lo realizó en cuanto a bordado pues José Guillermo Carrasquilla y el tema de orfebrería de Juan Borrero. Fíjate, esto, vaya tres nombres. Efectivamente. Esto es una obra que quedará para la posteridad en el tema del arte sevillano de estos temas que tanto nos gusta a todos, ¿no? El sin pecado, ya lo conocéis, es obvio hablar de él porque es que es una obra que suscita admiración por todo. Todo el que lo ve pues se queda un poquito, porque esto es un retablo andante, ¿no? Digamos, no es como se hacía antes, que los sin pecado eran pintados la mayoría, y ya empezó, no es que empezáramos nosotros, sino que ya empezó esto a evolucionar, y la verdad que es un sin pecado que admira a todo el mundo. Toda Sevilla, ¿verdad? Sí, y todo Rocío. Todo. ¿Cómo fue ese momento? No sé si lo viviste, imagino que sí, cuando llegó el sin pecado. Fue un sueño, ¿verdad?, para los macarenos. Hombre, el sin pecado, ya sabes, se bendijo el 17 de febrero de 1990 en la Iglesia del Divino Salvador. Aquello fue un acto, un culto, digamos, una misa para el recuerdo. Amigo Vallejo pues fue el que ofició esa misa, el coro pues cantó su misa y bueno, el recorrido de vuelta en la carreta de la hermandad del Rocío de Dos Hermanas pues fue espectacular, ¿no? Los macarenos pues estaban deseando de que ese sin pecado pues llegara a su barrio, ¿no? Fue algo para el recuerdo. Y ahora este año, con una nueva aportación, que es esa virgencita, esa reproducción de la Virgen del Rocío, que ha hecho Fernando Aguado, permíteme que os felicite porque es la viva imagen de la Virgen del Rocío. Sí, la verdad es que es muy bonita, nos entusiasma a todos. Y bueno, fue debido al deterioro por los movimientos, el camino, todo. La Virgen estaba un poco deteriorada, entonces pues hicimos un cabildo de hermanos y se decidió por gran mayoría el cambiar a la imagen. ¿Usted está satisfecho cuando ha visto el resultado, verdad? Hombre, el resultado es magnífico. Manolo, yo quisiera saber esa intrahistoria que tiene este sin pecado, porque claro, me has contado cómo fue su bendición en la Iglesia del Salvador, que lo hizo amigo Vallejo, estuvo el coro de la hermandad, cómo llegó al barrio en esa carreta del Rocío de Dos Hermanas, pero para los que empezaste a forjar esta hermandad del Rocío de la Macarena en esos inicios duros, como todos los inicios lo son, ver el sin pecado aquí era como la consolidación de vamos para adelante y esto va a ser una hermandad filial que vaya al Rocío con el nombre de la Macarena. Efectivamente, ya sabéis que la devoción rociera en el barrio de la Macarena es antigua. Ya tuvimos, bueno, hubo un, yo lo viví, entonces era joven todavía. Y aquel accidente trágico de la Cuesta de las Doblas, pues aquello quedó para el recuerdo. Entonces parece que quedó aquello como un poco paralizado, ¿no? Pero con el tiempo se volvió a renacer esa idea de tener una imagen, o sea, una hermandad aquí en el barrio. Y bueno, y ahí la tenemos, ya llevamos 25 años. Ese miércoles cuando os ponéis en camino, yo le voy a hablar de mi experiencia personal. Yo estoy mucho tiempo con estos hermanos de la Macarena porque me unen muchos vínculos a ellos y veo cosas y veo momentos y veo paradas y veo cuando llegáis allí a la aldea. Yo sé que me va a ser muy difícil que me diga qué es lo que más te emociona o más te gusta de ese camino del Rocío que hacéis, ¿no? Pero a Manolo Lara, rociero de la Macarena, vamos a quitarle el cargo de hermano mayor. ¿Qué es lo que más le sigue llamando la atención, le sigue dando el pellizquito de ese camino? Lógicamente el encuentro con la Virgen es el momento culmen de esto, porque para eso venimos, ¿no? Y entonces, aunque la vemos en el altar, la vemos en la misa pontifical de domingo, pero claro, cuando está pues delante tuya, delante de nuestro sin pecado, eso es muy emocionante. Eso es para vivirlo, ¿verdad? Y la vuelta al barrio, ¿verdad, Manolo? También es uno de esos momentos bonitos. Ya uno viene cansado del camino. Yo veo muchos romeros santiguarse delante de la Virgen de la Esperanza, que van con un pellizquito cuando vuelven.
Aquí la gran mayoría de los hermanos, pues, somos hermanos de la Esperanza, porque yo llevo más de 50 años en la Hermandad de la Esperanza Macarena. Porque claro, yo nací en la calle Pozo y los vínculos pues son lógicos y la mayoría de los hermanos pues son hermanos, simpatizantes o creyentes, bueno, no, devotos, digamos, de la Esperanza Macarena, y normal porque es la devoción del barrio de hace muchos años, ¿no? ¿Tenéis datos ya de la peregrinación de este año, Manolo? ¿Cuántas personas vais a ir con la hermandad? Esas cifras que se manejan siempre cuando uno habla de la peregrinación. Sí, bueno, los datos son muy similares a los del año pasado, ¿no? Pues seremos alrededor de 40, 50 carriolas y los romeros que llevamos pues siempre son alrededor de las 500 personas más o menos los que acompañan. Tú sabes que yo he sido del mundo de las hermandades de penitencia y lo digo muchas veces, no por nada, sino porque para que se hagan idea estas personas que solamente conocen las hermandades de penitencia, que esto es una estación de penitencia de 9 días. Hacerse idea los que estáis metidos, yo también lo estoy, dentro de la hermandad de penitencia, 10, 12, 15 horas, pues una estación de penitencia pues de 9 días, donde con 500 personas caminando, comiendo, durmiendo y con vehículo, y allí pasa de todo en 9 días y hay que estar lógicamente pendiente, pero no es por el pendiente, es por la situación de 500 personas que van caminando pues hacia la Blanca Paloma. ¿A uno como hermano mayor le da tiempo a disfrutar estando pendiente de tantas cosas? La verdad es que es muy diferente. Es muy diferente. Yo he estado en esta hermandad en 6 juntas de gobierno. He sido últimamente, bueno, últimamente el último cargo que tuve fue de teniente hermano mayor, y el cargo de hermano mayor, el que sea hermano mayor, que ya lo comento algunas veces con ellos, no tiene nada que ver con el resto de los cargos. Nada que ver. Aquí, pues todos los temas, todo pasa por ti, todo, de todo te enteras, todas las quejas, las alegrías, todos los temas, pues lo tienes que intentar solucionar y es muy diferente. Bueno, yo, aunque Manolo diga que es muy diferente, yo sé que él este año, como siempre, va a disfrutar, este año más todavía, que se cumplen los 25 años de este bendito sin pecado, que él nos ha explicado cómo llegaba este barrio de la Macarena, ¿no? Recuperando eso que parecía que se perdía después del accidente de la Cuesta de las Doblas, pero que no, que seguía el germen de la devoción rociera en este barrio de la Macarena. Manolo Rodríguez Lara nos ha hecho llegar este boletín, que es el que ha publicado la hermandad ahora con vistas a la romería, en el que vemos el sin pecado del que hablamos en esta portada del boletín, un boletín muy completo donde viene toda la historia. Yo prometo que lo voy a repasar para no perder detalles. La verdad es que es muy interesante. Y un cartel que han hecho de Juan Valdés, nada menos. Efectivamente, hemos tenido la suerte de que este gran artista pues nos haga, bueno, todo lo que hace un artista de estas dimensiones es una obra de arte. Pues hacía 40 años que no pintaba acuarela y ha pintado este sin pecado, que no hemos quedado a mirar, porque parece una fotografía del sin pecado, tiene luz, tiene luminosidad, alegría, como él dice, que es lo que pretendía dar en este cartel, y bueno, yo creo que lo ha conseguido. Pues nada, Manolo Rodríguez Lara, hermano mayor de Rocío La Macarena, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias por abrirnos las puertas de esta casa y por contarnos cómo va a ser esa romería, la cita el miércoles a las 7 de la mañana, hemos dicho, ¿no? A las 7 de la mañana os espero aquí. Pues allí estaremos, como no puede ser de otra forma. A él, por este detalle que ha tenido con nosotros de recibirnos en estos días de jetreo, lo vamos a despedir recuperando cómo es la salida de esta Hermandad del Rocío por la parroquia de San Gil. No lo esperen ustedes por la puerta lateral, sino que el sin pecado sale por los pies de la iglesia, por esa puerta de los escalones que da la plaza de San Gil. Recuperamos y le dedicamos a Manolo Rodríguez Lara y a toda esta hermandad del Rocío de la Macarena ese instante hermoso que esperan cada año, cuando al fin de la misa de Romero, el bendito sin pecado cruza la puerta de San Gil para buscar por los caminos a la Blanca Paloma. Come on!
Hermosas imágenes del sin pecado de la Hermandad de la Macarena que veíamos ahora mismo. Quien está ya con nosotros en nuestra Agenda de las Glorias particular. Juanma Labrador, buenas noches. Agenda de las Glorias con patas, muy buenas noches. No me va a permitir que te diga esas cosas. No, pero te digo una cosa, que yo saco mi punto, que yo sigo con la guía de las Glorias del bolsillo siempre. Y que sí. Bueno, cuidado. Juanma viene a repasarnos como cada semana la agenda de actos y cultos de las Hermandades de Gloria para los próximos días, para la próxima semana. Empezamos hoy por las María Auxiliadora, que está muy cerquita ya a su fiesta. Está muy cerquita a su fiesta, de hecho empiezan sus cultos mañana mismo, miércoles día 13, pues será el aniversario de la coronación canónica de María Auxiliadora de la Trinidad. Se cumplen ya 61 años de esa coronación y, al igual que en penitencia, pues la amargura se pone de besamanos con su aniversario de coronación, que fue además el mismo año, en el 54, María Auxiliadora hace lo mismo, pero en este caso es un besapié. Curioso, ¿eh?, que una Virgen pueda tener en este caso un besapié al ser una imagen de talla completa. Y ya el viernes comenzará su novena en la basílica que ella preside allí en los Salesianos de la Trinidad. También comenzará, por lo tanto, la novena de María Auxiliadora de Triana, en este caso en el otro lado del río, que además tendrá el pregón anual de la procesión de la Virgen, de la procesión y de los cultos, que este año pues lo va a pronunciar un compañero de medios de comunicación, como es Moisés Ruz, además antiguo alumno salesiano, y por las redes sociales, no sé si lo has leído, Mario, dice que es el pregón de su vida. Bueno, estaremos atentos a él. Estaremos muy atentos porque, además, claro, es su Virgen desde pequeño, es el colegio donde él se ha criado y, de hecho, vive muy cerquita de allí, y seguro que va a ser un pregón memorable. Y de María Auxiliadora seguimos también porque la de San Vicente comienza también sus cultos este mismo viernes en la parroquia de San Lorenzo, aunque ella reside todos los días del año en la capilla de su colegio, muy cerquita de la iglesia de la Hermandad del Buen Fin, pero los cultos los hace en San Lorenzo. Bueno, y este fin de semana vamos a tener, Juanma, otra procesión de gloria, como hemos vivido durante estas semanas, en este caso, la Virgen de la Alegría. Gran procesión de gloria y sin duda de las señoriales de nuestra ciudad, ¿no? Sus cultos comenzarán mañana con el triduo, se extenderá hasta el viernes. El sábado, para mí, es un culto importante, como es el rezo del rosario por las calles de la feligresía, porque no olvidemos que esta hermandad fue la primera que en toda España, que se dice pronto, rezó el 17 de junio de 1690 el rosario público por las calles de la ciudad. Y después vino todo aquel lío de los rosarios públicos o de esto acaba como el rosario de la aurora, ¿no? Pues ahí empezó ese germen. Y ya el domingo, pues la función y la procesión, que, por cierto, Mario, no pierdas nota, Levíes esquina Céspedes. Bueno, y tomamos nota, además, acompañada por la banda de música de La Cigarrera. Gran acompañamiento. Que es un acompañamiento musical de nota asegurado el que van a tener con la Virgen de la Alegría el domingo. Y ahora tenemos que hablar también de pastoras. Tenemos que hablar de pastoras. Aquí me toca un poquito de cerca, sale mi sentimiento a brotar a flor de piel, lógicamente, porque el sábado y el domingo pues estará la Divina Pastora de Triana, mi hermandad de gloria en este caso, en solemne besamano. Un besamano que va a ser especial porque recordemos que la hermandad este año está celebrando los 150 años de los primeros cultos consagrados a esta bendita imagen que la llevó a su parroquia pues el padre Miguel Mijares, que estuvo precisamente allí de párroco hace 150 años. ¿Y en capuchinos? Y en capuchinos también tenemos los cultos. Ya hemos vivido esta semana pasada el pregón, el rosario magnífico que fue precisamente a María Auxiliadora. Mira, hoy silbana todo, ¿no? Lo vamos a ver, ahora lo vamos a ver. Lo vamos a ver, ¿no? Pues magnífico, además estuvo muy bien aquel rosario de aquel acto. Pues el viernes empieza también su novena, que continuará la semana que viene. Seguiremos hablando, por lo tanto, de la pastora de capuchinos. Y además allí ya se vive muchísimo el ambiente de estos días grandes que allí se van a respirar. Ya ven, todo lo que les trae Juanma Labrador cada semana a esta Agenda de las Glorias en la Cofradía de Ocho Andalucía. Y si él me lo está diciendo, yo se lo vuelvo a decir. Si usted no se acuerda de cuándo sale la Virgen de la Alegría, por dónde tira, esta guía de las Glorias del Consejo que pueden descargar en PDF de su página web. Muchas gracias, Juanma. Muchísimas gracias. Y por cierto, que el domingo la estuvimos usando tú y yo en la salud, pero en la aplicación del móvil, aunque todavía no tenga, bueno, no tiene aplicación como tal, sino el PDF. El domingo te veo en la Alegría. No, ahora te voy a dejar con un vídeo fantástico, que nos trae nuestro querido Julio de los Ríos y su productora JRP Vídeos, en el que recordamos cómo era este domingo la salida de la Virgen de la Salud por las calles de la Alfalfa. Con ella nos vamos a publicidad y enseguida regresamos con una sorpresa desde un sitio muy especial. Thank you.
Como les decíamos, les teníamos preparado una sorpresa en este programa. Yo estaba hace unos instantes en la Casa Hermandad del Rocío de la Macarena y he aprovechado la publicidad para venirme muy cerquita, aquí a la tertulia Cofrade al Cielo, en la calle Muro, justo a la espalda de la Basílica de la Macarena, donde vamos a grabar nuestra tertulia de esta semana. Y aquí me estaba esperando ya nuestro compañero Ignacio Cáceres, que llevaba dos o tres programas perdido y estaba aquí esperándome en la tertulia al Cielo. Aquí estaba, mejor sitio que este imposible, Mario, cerquita de la Macarena, y además que aquí nos atienden estupendamente. Y ahora hora que volviera, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, el trabajo en las materias futbolísticas y deportivas no me han permitido estar aquí antes. Después de la feria, este es el primer programa que disfrutamos de nuevo de la cofradía, pero bueno, ya espero que no sea hasta verano cuando nos mantengamos aquí. Bueno, pues vuelve Ignacio Cáceres y por tanto sus reportajes, eso que tanto les gustan a ustedes, y esta semana se ha ido a un sitio privilegiado de la ciudad, a los jardines de Murillo, a la zona de San Nicolás, porque estamos de elecciones en la Candelaria. Sí, dos candidaturas, viene siendo la tónica habitual en las próximas elecciones en varias hermandades, en varias corporaciones de la Semana Santa. Maribel Acevedo, diputada de tramo durante muchos años de la Hermandad de la Candelaria, y Justo Rufino es el otro candidato, actual teniente hermano mayor de la Candelaria. Dos candidaturas importantes, Mario, dos personas muy involucradas con su hermandad, una continuista, como en el caso de Justo Rufino, y Maribel, que quiere aportar desde la juventud y apoyando a ese grupo joven de la Candelaria, pues su propuesta para la Hermandad del Martes Santo. Pues de la mano de Ignacio Cáceres conocemos a los dos candidatos que se presentan a hermano mayor en la Candelaria, Justo Rufino y Maribel Acevedo, para esas elecciones que se celebrarán el próximo 25 de junio en San Nicolás. La Candelaria prepara sus elecciones para presidir la hermandad el próximo 25 de junio. Desde el respeto, pero con objetivos bien trazados, se presentan dos candidaturas. Por un lado, Justo Rufino, actual teniente de hermano mayor de la corporación, plantea una línea continuista con una base en la caridad y con nombres relevantes en su junta como Carlos Herrera, Manuel Barbizón o Miguel Ángel Moreno. Por su parte, Maribel Acevedo, camarera de la Virgen y diputada de tramo durante muchos años, quiere apostar por un nuevo modelo basado en la fuerza de la juventud. La juventud es la base de una hermandad, porque sin juventud después no, la hermandad no tiene futuro. Entonces queremos que el grupo joven pues se reavive aún más de lo que está ahora mismo. Y también incluir no solo el grupo joven, sino a estos niños que no llegan a la edad para pertenecer a ese grupo joven. Entonces tenemos previsto crear un grupo infantil. Vamos a continuar con la labor que empezó hace 9 años... José María Cuadro y su Junta de Gobierno, y de hecho si son 9 o 10 miembros de la futura Junta, pues son miembros que están ahora mismo en la Junta de Gobierno que actualmente gobierna la hermandad. La hermandad entró el pasado Martes Santo muy tarde en San Nicolás. ¿Es posible que la cofradía adelante su salida? Todo lo que sea un saliente para entrar antes, lógicamente que nos beneficia, pero lo que no podemos hacer es quitar a otra hermandad para ponernos nosotros. Nosotros estamos aquí con los brazos abiertos para colaborar con nuestro delegado de día, que es una persona extraordinaria, para colaborar con el Consejo y para colaborar con el resto de las hermandades. Y entre todas las cofradías de que sale el Martes Santo, tendremos que darle una solución al día. Y vuelvo a repetir, si no somos capaces, esa ya es una opinión mía, entiendo que tanto la autoridad civil como la autoridad eclesiástica será la que tenga que darle la solución. Bueno, yo de este tema no te puedo hablar muy seguro porque desconozco los datos con los que se están trabajando. Sí te digo que bueno, si llegamos ahí y conocemos los datos oficiales que hay de horas, de hermandades, sí que nosotros estamos dispuestos a colaborar con todas las hermandades del día para llegar a un consenso. Ambas juntas apuestan por su paso por los jardines de Murillo. Pues esa posibilidad nosotros de momento no la manejamos. Nosotros pensamos que la Candelaria puede pasar por los jardines igual que lo ha hecho durante tantos años y puede cumplir su horario perfectamente, ¿eh? Y tampoco tiene que ir con unas prisas exageradas, se puede ir luciendo y esos horarios los puede cumplir sin tener que quitar ese recorrido. Nosotros hemos entrado con el mismo retraso que hemos salido de la catedral. O sea que si tú sales una hora tarde de la catedral, lógicamente tú tienes que entrar una hora más tarde, porque las imágenes pues no son muebles que se pueden llevar, pues es que se puede correr más que usted, las imágenes, la cofradía tiene que ir dignamente, ¿eh? Y lo que llevamos es una cosa sagrada y una cosa con cierta dignidad. Lo que no podemos hacer es cogerla, meterla debajo del brazo y salir corriendo para llegar, para ganarle una hora al día. O sea que nosotros hemos tardado lo mismo, el mismo tiempo
desde la salida de la catedral hasta San Nicolás, que si hubiera sido un día, o sea, un martes santo normal y corriente. En cuanto al patrimonio, ¿cuál es el objetivo durante los próximos 4 años? Primer punto importante, preparar el centenario de la hermandad, que es en el 2021. Segundo punto importante es definir lo que es los enseres y lo que es la cofradía y los pasos. Lo más urgente que tenemos en eso es hacer la candelería del paso de Virgen, que es una candelería industrial que está muy mal y que esa, pues, tenemos que acometerla. ¿Cuándo se terminará? No sabemos. A medida de los recursos que tenga la hermandad, pues irán acometiendo esas cosas. Entonces eso se va a seguir conservando, y conforme vayamos viendo lo que hace falta restaurar o lo que hace falta hacer, pues desde luego sí se va a someter, a ver si eso es posible. Pero por otro proyecto así grande ahora mismo no, solamente nos vamos a dedicar a restaurar lo que sea necesario y lo que vaya haciendo falta. Tanto Maribel como Justo basan en la caridad el plan de gobierno en la Candelaria. Entonces tenemos previsto crear una obra social, que sería una fundación que se llamaría Ilumina un Hermano, en la que se crearía una bolsa de trabajo para que los mismos hermanos ayudasen unos a otros dándole trabajo. También dentro de esto, pues, se darían clases de apoyo a niños, por ejemplo, necesitados que no se lo pudieran permitir. Pues de ello tenemos ya voluntariado preparado para eso, y también cursos de formaciones para los trabajos, y también poder crear un voluntariado de ese grupo joven para poder atraer a esas personas que están enfermas, que están imposibilitadas, a que vayan a los cultos de su hermandad, de sus titulares, ofreciéndoles transporte, llevándolos, trayéndolos, e incluso llevarle la comunión a sus casas. Una fundación que se llame Nuestro Padre Jesús de la Salud. ¿Y qué pretendemos? Bueno, pues hay una necesidad de niños con minusvalía psíquica de 0 a 6 años que no tienen desarrollado, desarrollada su inteligencia emocional para incorporarse a la vida escolar. Entonces, pues nosotros lo que queremos es hacer una fundación que se ocupe de no solo el síndrome de Down y autista, pero sí principalmente, sino toda aquella deficiencia psíquica, para que desarrolle la y potencie las cualidades de estos niños. Con estos ingredientes ahora solo queda que los hermanos de la Candelaria decidan qué hermandad quieren para los próximos 4 años. Aquí seguimos en esta tertulia cofrade al cielo en la calle Muro, justo a la espalda de la Basílica de la Macarena, donde hoy vamos a recuperar la tradicional tertulia de este programa, que yo sé que ustedes echaban de menos, nosotros también, y para eso nos hemos remontado a aquella primera tertulia que hacíamos en la cofradía y hemos buscado a los mismos, porque aquello funcionó y dijimos, bueno, vamos a llamar otra vez a estos chavales, que seguramente puedan hablarnos de cofradía también como lo hicieron entonces. Ignacio Cáceres sigue con nosotros. Ignacio, te voy a decir otra vez porque te acabo de saludar. Y sí, les voy a presentar a nuestros dos tertulianos de esta noche. Javi Masía, coordinador de la web Pasión en Sevilla de ABC. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas noches ya. Buenas noches, Mario. ¿Cómo estamos, Javi? Muy bien, muy bien. Mucha calor ya con estos tiempos de mayo. Y bien, ya preparando un poco lo que va a ser las procesiones de gloria, que empiezan ya las fuertes a partir de ahora, y con el tema de la Iniesta, todo lo que viene, ¿no? Bueno, de eso vamos a hablar ahora, pero también saludamos a Álvaro Enrique, diputado mayor de gobierno de la Hermandad de la Cena y con tertulio de esta casa en distintos programas allá donde los haya. Buenas noches. Muy buenas noches, Mario. Gracias por atender otra vez la llamada de 8 Andalucía. Nada, cada vez que me llaméis, tanto tú, Mario, como Ignacio, cuando me llamaba para hablar de su majestad reabriendo a los pies, pues siempre estamos ahí dispuestos a lo que haga falta. Bueno, vamos a lanzar el primer tema de esta noche, que vamos a hablar de mucho. Yo os pido brevedad para que nos dé tiempo a hablar de todo. El más reciente, la actualidad manda. La hermandad de la Iniesta. Anoche se celebraba el Cabildo General de esta hermandad, se planteaba la conmemoración de estos 450 años como hermandad de penitencia, y salía lo que todos esperábamos, ¿no? Que la hermandad de la Iniesta va a conmemorarlo con esa salida bajo palio de la Virgen, la primera post-decreto del arzobispo, que al final, como se esperaba, pues hay salida extraordinaria, ¿no? Bueno, la verdad es que era algo que estaba cantado, ¿no? Era esperado por todos. Hay un decreto que era, pues, para intentar regular un poco,
pues para algunos el abuso que ha habido estos años de sanidad extraordinaria, en donde se ponía un poco de coto o se intentaba poner un poquito de más razonamiento a cada una de las profesiones extraordinarias que se fueran a aprobar, y el primer caso era pues de una hermandad importante como la hermandad de la Iniesta, ¿no? Entonces todos esperábamos que se cumpliera lo dicho y lo pensado y que le dieran el place y le dieran el visto bueno para la salida extraordinaria. Lo que sí se ha notado ha sido la mano del arzobispo, porque finalmente no será en la catedral como en principio esperaba la hermandad. Y eso puede sentar precedente, ¿no? Porque es una salida extraordinaria que ha tenido mucha, no polémica, no porque no ha tenido polémica, pero muchas dudas de si finalmente iba a estar dentro de esos criterios, de esas justificaciones que vienen en el decreto, ¿no? Para poder celebrar una salida extraordinaria. Finalmente el arzobispo lo ha autorizado tarde, no tarde en el sentido de que, bueno, da tiempo perfectamente de organizarlo de aquí a otoño, pero no se ha aprobado con una antelación muy grande. Y luego en el asunto de la catedral, que creo que sí, que puede sentar un precedente a la hora de celebrar allí actos, ¿no? No, porque además, como no se ha hablado de ninguna fecha en concreta, no es porque la catedral esté ocupada, porque se puede buscar una fecha donde la catedral no esté ocupada. A mí no me parece una mala decisión que se haya al final optado por salir por el barrio. Creo que, como ha dicho Javi, también puede sentar precedente, y creo que en realidad es acertado, porque además, si nos fijamos, 450 aniversario fundacional de las reglas de la hermandad, qué mejor idea que salir por las iglesias por donde tu historia ha estado marcada, ¿verdad? Creo que además todas las salidas extraordinarias que hemos visto siempre han ido a la catedral, siempre ha sido esa la idea, siempre, y realmente es cierto que todo el mundo acude, pero también podía ser incluso hasta un poco repetitivo, siempre al final realizando, digámoslo de una forma, una segunda estación de penitencia, no una salida extraordinaria. Creo que la salida por el barrio y la salida llevando a cabo ese camino, ese recorrido, creo que es un acierto por parte de la hermandad de la Yo lo que creo que se busca ir a la catedral por el hecho de celebrar en el primer templo de la ciudad la misa, ¿no? Que digamos es el culmen de los actos, ¿no? La procesión normalmente, bueno, que es lo más multitudinario, pero no deja de ser un culto secundario a ese principal, ¿no? Que bueno, que para todos es el principal al final, pero puede ser eso lo que creo que derive en un cambio de tendencia a la hora de organizar esas procesiones. Pero yo abogaría por mantener lo que fue ordinario, pero que va a ser extraordinario a partir de ahora, que es el hecho de ir a la catedral. Se ha optado por lo otro, quizás a lo mejor pues haya podido ser la propia hermandad que, para no estirar mucho la cuerda, entonces haya preferido hacerlo por el barrio, que va a ser magnífico, que todos disfrutaremos. En mi caso, pues ya pude leer también que iban a ir a partir de los templos fundacionales, pues van a pasar, por ejemplo, por los terceros. Entonces, será extraordinario, pero considero que la procesión extraordinaria, con un motivo tan importante para que sea autorizado, tiene que tener el culmen de la catedral. Vamos a cerrar el capítulo de la extraordinaria, pero no vamos a dejar de hablar del arzobispado ni del señor arzobispo, porque esta semana conocíamos las cuentas de la archidiócesis, otra vez hablar del Fondo Común Diocesano. En esta ocasión son menos las hermandades que aportan al Fondo Común Diocesano, pero es más la cantidad. Ahora, la cifra clave para mí en todo este aspecto son las 41 hermandades de 555 que hay en la provincia que aportan al Fondo Común Diocesano, una cosa que en principio, como nos decía el arzobispo, es de obligado cumplimiento para las hermandades, ¿no? Sí, yo creo que es el principal caballo de batalla ahora mismo del arzobispado respecto a las hermandades, ¿no? Incluso viene muy al hilo de las procesiones extraordinarias, porque creo que gran parte de la culpa del decreto y de lo que viene en el decreto viene motivado por esa aportación al Fondo Común Diocesano. El arzobispado va a obligar a las hermandades que soliciten una salida extraordinaria a que estén en regla con ese abono, ¿no?, del Fondo Común Diocesano. Es cierto que esto se está planteando para Sevilla capital, donde son prácticamente la mitad de las hermandades las que lo aportan, pero sobre todo por la provincia. Es decir, la provincia que aportan al Fondo Común Diocesano, me parece que son, tú lo tenías, lo decías antes, eran 10 o 15, muy pocas del número tan enorme de hermandades que hay. Y luego también, hombre, ahí la parte crítica con el arzobispado en este caso es que hay muchas hermandades que no aportan porque consideran que lo que ya aportan a la parroquia y por la manutención de un templo, ¿no? El tener un templo en un régimen de cesión o en propiedad cuesta un dineral mantenerlo. Hay otro matiz importante, como es que no podemos tener el Fondo Común Diocesano y lo que maneja o lo que se intenta que todas las hermandades participen como un elemento frío o como si fuera esto la agencia tributaria. No, bueno, esto no es la agencia tributaria. Tú no puedes hacerle a una hermandad que no tiene fondo aportar al Fondo Común Diocesano.
es tan evidente que el fin principal de una hermandad de salir, salir a la calle, hacer protestación de fe, tener su salida extraordinaria como su salida ordinaria como viene en la regla. Entonces, si hay muchísimas hermandades, por ejemplo, hablamos de las de Gloria, hablamos de las sacramentales puras y hablamos de muchas hermandades de la provincia, donde no hay ni fondos siquiera para cumplir sus fines, ¿cómo vas a contribuir al Fondo Común Diocesano? Que nos decía el arzobispo cuando lo entrevistamos aquí, que bueno, una cosa es eso, que eso lo hacen, digamos, las hermandades por devoción, pero que otra es la obligación, que es lo que dicen los decretos que tienen que asumir, en este caso, el pago del canon, en cierto modo, al Fondo Común Diocesano. Sí, pero si es que los templos, la mayoría de los templos que son de la Iglesia están cedidos a las hermandades o están obligados a mantenerlo, y mantener un templo vale un dineral. Que el arzobispo lo tiene muy claro, que dice que eso es aparte, que aquí tiene todo el mundo que contribuir. Y digo yo que si, diciendo eso el arzobispo, solo hay 41 que lo hacen, ¿qué solución tiene? Que este señor diga, pues ustedes no salen el año que viene o le mando a una persona. O habrá que cambiar el epígrafe, ¿no? Porque la verdad es que si se supone que es obligatorio y al final pagan o contribuyen las que pueden o las que quieren, pues finalmente es complicado porque las dos le quitan un poquito de autoridad al arzobispo, la verdad. Sí, es complicado porque la verdad es que las dos partes pueden tener su razón, ¿no? Es decir, el arzobispado pues pretende que se contribuya como iglesia que son y como hacen las parroquias, los grupos de las parroquias que están constituidos como asociaciones religiosas, que todas aportan, pues las hermandades también, ¿no? Es cierto, pero también es cierto que lo que ha comentado él, que hay hermandades que es que no lo pueden mantener, que es que incluso, no sé si se habla de un 10%, ¿no? De la cantidad, y un 10% de ingresos en una hermandad es mucho dinero sobre todo, porque a lo mejor las hermandades de penitencia, pues cobran de la carrera oficial una... Sí, tienen su asignación, tienen su subvención. Una subvención y tal, pero hay hermandades que, las de sacramentales no sé lo que cobran, pero cobran muy poco, y viven prácticamente de esa subvención, que es prácticamente un regalo lo que se les da, y que son incapaces de mantenerlo porque tienen 40 hermanos algunas. Es una batalla perdida. Es una batalla perdida. Entonces, yo creo que ahí el arzobispado tiene que comprender esa realidad y las hermandades que sí pueden permitírselo tienen que dar un pasito adelante. Hombre, yo creo que el paso adelante es esas variables que hay en cada caso que se regulen y que se pongan negro sobre blanco. O usted, hermandad que mantiene un templo, pues tendrá usted una deducción del 40%, del 50%. Usted que colabora con el Fondo Diocesano, al final es lo que estamos haciendo ahora en esta época, que estamos todos con la declaración de la renta, ¿no? A ver en qué me puedo deducir, ¿no? Pues algo de eso tendremos que, o tendrán ellos que articular para que cuando salgan los números fríos y leamos los números fríos de nos llevemos la mano a la cabeza, que solo hay 50 y tantas hermandades que colaboran, porque es que se colabora de muchísimas otras maneras. Bueno, tercer tema de la noche, el último que vamos a tocar. Llega junio y con él otra vez multitud de procesos electorales en las hermandades, las 6 candidaturas, en la Candelaria otras 2, en la Esperanza de Triana otras tantas. Hay algunas como la Carretería que han logrado unificar y sigue Félix Mezquita para otro mandato. Pero volvemos a ver otra vez lo mismo, campañas electorales, vídeos promocionales y reuniones informativas, en fin. Yo vuelvo a plantear lo mismo que siempre hablamos de este tema. ¿Esto se nos ha ido de las manos o realmente es necesario adaptarse a todas estas nuevas realidades? Yo creo que lo hablábamos en Semana Santa y decíamos muchas veces, las hermandades están profesionalizadas en todos sus sectores, bandas de música, costaleros, todo está medido al detalle, ¿no? Flores, repertorio, y creo que en este caso ha pasado un poco lo mismo. A mí no me parece mal que dentro de una hermandad, dependiendo también del tamaño de la misma, se presenten dos personas que tengan ideas diferentes, que compartan objetivos de la hermandad diferente, no me parece mal porque al fin y al cabo es pluralidad, pero siempre y cuando lleven un tipo de criterio y tengan una idea clara de lo que es la hermandad. Creo perfectamente que dentro de las hermandades todo el mundo sabe qué candidatura puede realizar un gran trabajo y qué no, o qué tipo de hermano mayor contribuye y está en la hermandad durante todos los días de la semana, qué tipo de hermano mayor es al fin y al cabo el que es capaz de responsabilizarse de la hermandad, y eso lo saben los hermanos de todas las hermandades. Que hay dos candidaturas, yo no lo veo mal, mientras tanto haya una buena relación entre ambas candidaturas y se respeten. Esa es la línea que nunca debe cruzarse, ¿no? Es decir, que tú hagas un vídeo promocional, que tú vayas a un barrio en un momento dado a unir a un grupo de hermanos. Bueno, pues no estamos probablemente acostumbrados todavía a ese tipo de candidaturas, pero no dejemos de pensar que una hermandad, que estamos en 2015, las nuevas tecnologías, y que hay hermandades que tienen más de 6.000 hermanos, estamos, y de mucho más, ¿no? Pero en la media que tienen hermandades de Sevilla pueden tener más de 2.000 hermanos. Y llegar a todos esos hermanos, cuanto más se llegue, más esfuerzo se haga, a mí no me parece mal. La cosa es no cruzar, nunca rebasar esa línea que hablaba Ignacio del respeto y de saber que esto es una hermandad y no un partido político, no estamos para unas elecciones municipales como las que vamos a tener recientemente, no, no. Es una hermandad y que es verdad que hay dos espíritus a lo mejor distintos que se quieren
que quieren imponerse, pero siempre y cuando se respete unos criterios básicos de hermandad, ¿no? Me es absolutamente legítimo que haya hermanos que quieran gobernar su hermandad y quieran presentarse, que formen su junta de gobierno. O sea, yo, la disputa del año pasado, se habló de que no, el arzobispado no quería. O sea, yo creo que nadie quiere que haya una disputa electoral y que nadie quiere que haya una confrontación entre hermanos para gobernar tu hermandad. Lo idóneo y lo mejor es porque hay una sola candidatura de consenso donde esté todo el mundo representado, todos los sectores de la hermandad. Si hay sectores, que no tiene por qué haber sectores, si hay sectores de la hermandad, están representados. Y entonces eso es lo idóneo. Que se da el caso de que hay una doble candidatura o triple candidatura, como hemos llegado a ver, bueno, pues lo que hay que intentar es comportarse como persona, comportarse como cristiano y como hermano de tu hermandad. O sea, lo más importante es cuando tú estás en un envite electoral, es que al final nadie hable mal de la hermandad, porque cuando pasa algo, lo recurrente es decir, ¿has visto lo que se ha liado en tal hermandad? Y al final, ¿quién queda mal en la hermandad, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hay es que poner los medios. Y de hecho se ponen los medios, hay reglamentos internos donde se controlan todos esos aspectos. Lo que pasa es que también esos reglamentos hay que modernizarlos la mayoría de las hermandades porque no era una cosa muy al uso, pero ahora mismo que ya se sabe que puede haber ese tipo de envite electoral y sobre todo los medios actuales de comunicación, que como bien decía Ignacio, es lógico que todo el mundo se agarre a ellos para llegar a ese número de hermanos, a esa gran cantidad de hermanos, pues por lo menos que esté regulado y que estén tutelados por la propia Junta de Gobierno saliente, que sea y la dirección espiritual, que sean los que tengan que poner un poco de cordura para que no haya ningún tipo de problema. Bueno, de la cordura hablaba Álvaro Enrique, ¿verdad? De eso es de lo que se trata en esto de las elecciones al fin y al cabo. Compañero, os emplazo otro día que sigamos debatiendo en esta ánima tertulia. Conocíais este sitio, ¿no? La tertulia al cielo, claro, el sitio. Para que estamos claro, otro sí. Cansados, porque nosotros el domingo salimos en la salud los dos. Ese cansó un poquito más que iba a ir compañero. Tengo el cuello un poquito fatal. Aquí han venido, ¿eh? Todavía no se han recuperado. Estamos a Marte y todavía vienen renqueando del domingo. Así tío, es que no están para otra cosa ya a esta altura del año. Ignacio, gracias otra semana más. A ti, Mario, como siempre. Javi, muchas gracias. Seguir con pasión de Sevilla para arriba. Por supuesto. Álvaro, gracias como siempre. Gracias a vosotros. Bueno, nosotros les decimos adiós una semana más, dándole las gracias a esta tertulia cofrade al cielo en la calle Muro, justo a la espalda de la Basílica de la Macarena, por abrirnos las puertas de su casa y recibirnos en esta tertulia. Nos vamos con yéndonos a un sitio que es muy especial porque está muy cerquita de aquí. Es mayo y en mayo en Capuchinos es fiesta, por tanto la pastora está en sus cultos y este pasado fin de semana celebraba ese rosario vespertino que iba hasta la Basílica de María Auxiliadora por el bicentenario del nacimiento de San Juan Bosco. Con la pastora de Capuchino, con ese mayo de Capuchino, nos decimos adiós con imágenes del rosario del pasado sábado. Con ella les dejamos, nos vemos el próximo martes aquí en la cofradía de 8 Andalucía. Buenas noches, muchas gracias por estar ahí y sean muy felices. Temblaba mi pecho a abrazar tu medalla. ¿Cuántos años ya? Yo siento ese pellizco recorrer mi cuerpo. Me resulta imposible explicar el momento cuando camino en mayo otra vez a tu encuentro. Levantando la cabeza miro al cielo, con un nudo en mi garganta ardo en deseo de decirte, madre, que es tanto lo que te quiero. Vine como cada primavera, renovando así mi juramento de llevarte siempre por bandera, sellándolo con un beso que se posará sobre tu estampa entre lágrimas y sentimientos. Con tan solo dos palabras gritaré a los cuatro vientos. Soy pastor hecho.